¿cómo están? Bienvenidas familias de todo el país. Acá estamos en un nuevo domingo con Fiestas Argentinas. Mi nombre, Antonella Fonte, y los voy a invitar a comenzar un nuevo viaje. En este caso, nos vamos a ir de la mano de Claudia Vergalo a Deró, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí vamos a estar viviendo el Festival de la Fortinera de Orense 2022. Así que prepara el mate, prepara todo, que nos vamos directo a la provincia de Buenos Aires. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más. Jamás, jamás. Fabián Sierra, director de Cultura. Fabián, ¿cómo estás? Es impresionante el despliegue y esta fortinera que nos descubre nuevamente encontrándonos, ¿no? Sí, después de 2 años volvemos al lugar, volvemos al festival y se hizo largo, esperar tanto, porque en realidad llevamos 40 años de continuidad. Wow, nunca pensamos que íbamos a tener que cortar en algún momento con esa continuidad que venía incluso a la par con el año. Y en 2021, en enero de 2021, teníamos un impedimento muy fuerte que era el protocolo sanitario. Y este año pudimos volver con alguna restricción, con algún consejo, pero con la gente ya sabiendo cómo se convive con la pandemia. Este festival comienza en el año 1981. Con un festival que era provincial, que tenía una instancia regional y que era básicamente expresiones artísticas y musicales, pero también una elección de belleza. Ajá. Y eso se mantuvo hasta hace pocos años. Pero bueno, de a poco fuimos cambiando, dejamos de tomar las medidas anatómicas, empezamos a que las chicas empiecen a conocer la historia de Deró. Y este año, la última vuelta de tuerca para separarnos del concurso de belleza es que la fortinera tiene que ser solamente una mujer o alguien que se considere como tal. Ajá. De 18 años hacia arriba, sin límites, y los parámetros que juzga el jurado son parámetros de valores humanos y de trayectoria, de arraigo. Y bueno, este es el primer año, hay 5 que fueron las iniciadoras. Sabemos que hay mucha gente que estaba con ganas, pero viste que a veces se espera a ver qué pasa el primer año y después... Y después dan el paso. Claro, el entonces son las 5 pioneras, aquí les agradecimos. Valientes, las 5 primeras valientes. La coordinadora provincial de políticas de género estuvo ayer, es una de las jurados, la felicitó a las 5 y recalcamos el hecho de que las instituciones locales las hayan elegido para representarlas. La verdad que para mí es un orgullo que tanto la comisión directiva como la jefatura me haya elegido para representar a la institución que tanto amo. Bien, este festival es hermoso, así que invitamos a todo el país a que vengan a conocer Deró y a disfrutar de la fortinera, ¿no, Fabián? Exactamente, nuestros artistas los están esperando, ellos tienen el desafío de algún día llegar al Festival de la Fortinera y por eso se esmeran, crecen y jerarquizan el festival. Muy bien, seguimos disfrutando de este hermoso festival deroense y de esta bella ciudad. Yo sé que no me amas, miénteles a eso. Deja de No se olviden, te seguimos a través de nuestro Instagram, nos encuentran como fiestas-argentinas y por allí suben su historia mirando el programa y nosotros la compartimos. Ahora sí, seguimos con mucho más en Deró, provincia de Buenos Aires. Pero le dio la
veíamos que cada vez que tirábamos la bocha, se marcaba y después se pisaba. Claro. Porque, ¿para qué se hace eso? Y porque la bocha donde pega, hace el pozo. Sí. Entonces ese pozo hay que taparlo, porque después si viene otra, choca ese pozo. Y, entonces con esa arena, vos le haces un agujerito, pisa acá, tenés este pisón, está el pisón acá, entonces hacemos esto, se tapa y queda parejito. Claro, porque este es un piso de arenilla. Claro, no es como la sintética. La sintética vos le tirás, marca el pocito y después se levanta para arriba y ya queda como si no hubiera tirado o pegado la bocha. Claro. Es otra cosa. Pero acá somos amateurs, somos gente que venimos todos los días a este club, lo queremos muchísimo. Si nosotros acá venimos a la tarde o a esta hora, lo decimos un chiste, pero jamás los peleamos, nos vamos contentos. Y vos sabés que esto es parte de la vida, porque yo vengo de mi trabajo, soy jubilado, pero tengo que trabajar. Te voy a decir, viste cómo es la milonga de todo esto. Lamentablemente es así. Pero bueno, sí. Vos venimos y claro, yo vengo acá, me voy después, es la rutina de la vida, ya me voy a mi casa, voy con mi señora, viste, es así, y así se va pasando el tiempo. Pero por lo menos lo vamos pasando en una cosa que nos gusta, viste. Bien, mira, a mí me dijeron que allá adentro están preparando un partidito de cartas. Y allá están los más bravos, aquellos son los buscas. Esos son los bravos, ¿no? Que hay algunos con cuchillo ahí también, ¿no? Hay así que tener cuidado. No, vos metele. Yo soy de armas tomar, igual. Métatelo. No, vamos, entonces vamos a jugar con los chicos adentro. Muy bien. ¿Qué tal? ¿A qué se juega acá? Y esto vendría a ser el tute cabrero, antiguamente se le llamaba. Hoy le decimos cabrero simplemente. Ah, el cabrero, bien. Y se apuesta fuerte acá, veo unos cuantos garbanzos. ¿Unos cuantos porotos? Porotos lo más de acá. ¿Porotos? Sí, no hay otra cosa. Yo no sé las reglas del tute, ¿alguien me las puede explicar? Mira, hay que... Son cuatro porotos. Sí. Primero de todo es el oro. El segundo poroto es copa. Sí. Tercero es espada. Y ahora es bastón último. Ajá. Entonces, yo salgo y si no tienen del palo que yo juego, sí, tienen que matar con el basto. Sí, con salimos con copa. Sí, con el A de copa. Todo tiene que jugar copa. ¿Ves? Es muy sencillo. Vuelvo a salir con la copa. Bien. ¿Es así? Ahí. Es la base de él. ¿Por qué se la llevó él? Porque esta carta vale más que la que yo jugué. Mostrame. Ah. Es, ¿ves? A ver, por favor, esta vale... La que más vale de todas. Esta, con esta, la que más vale. Segunda es el 3 de copa, que no está en juego. Y después el rey. Ahí, yo tengo oro. El que no tenga oro tiene que matar con basto. Por ejemplo, ahí está, ¿ves? Ah, no, ahora se cuenta. El 3 vale 10 puntos, el as vale 11 puntos, por ejemplo. Y bueno, y se cuenta. Dos suman más puntos, ganan. El que suma menos de todo, también gana. Y el que queda en el medio pierde, digamos. Que pierde, se lleva el poroto y el que más porotos tiene... Paga la ronda. Paga la ronda. Bueno, yo estoy lista para jugar, me parece, ¿eh? Vamos, dale. ¡Aguante Fiestas Argentinas! Bueno, estamos con Micaela Ardiles, que es la coordinadora del programa Familias Unidas, acá en Deró. Mica, ¿de qué se trata este programa? Hola, ¿cómo están? Bueno, este programa es un programa comunitario. Consiste en que cada integrante, cada participante que se anota en el programa, venga y cocine sus alimentos. Se cocinan pizzas, se cocinan fideos,
También hay una parte de panificación que se hacen masitas, pepas. Y bueno, cada familia viene, elabora sus alimentos y se los lleva. Es como un programa solidario en la que participan casi todas las familias de la ciudad, ¿verdad? Sí, de la ciudad y en la zona, porque como esta sede hay en otros parajes, que es Andad, La Larga, tenemos en La Manuela, Salazar, y hace unos 6 meses se abrió en Arboledas, que era el último que faltaba. Así que Familias Unidas está cubierto por todo el distrito, vendría a ser. Habla también de la esencia de la región, ¿no? Familias mancomunadas, trabajando solidariamente para que se puedan llevar justamente el plato de comida a todas las familias, ¿verdad? Claro. Eso está buenísimo, sí, la verdad, sí. Que trabajen en conjunto. Sí, sí. Además de eso, es un programa donde no solo se viene a cocinar y se llevan sus alimentos, sino es como una familia grande. Sí. Bueno, yo soy como la encargada principal porque hace 21 años que estoy trabajando acá. Uh-huh. Me conoció Walter, le gustó cómo era, entonces me contrató. Yo no quería, pero me obligó Walter. Bien. Era como una amistad con Walter. Y bueno, y acá estoy todavía. Me imagino que en el proceso también habrás aprendido muchos trucos de cocina, sí, ¿no? Sí. Muchas claves para que... Y enseñé mucho también. Ajá. Claro, como sí, una gran formadora también. Exacto. ¿Cuáles son esos pequeños secretitos que conociste para hacer unos ricos fideos? Bueno, yo me capacité porque primero los hacíamos, como dijo Mica, los hacíamos con harina común. Sí. Entonces no servía, se nos ponía, poquito tiempo se nos ponía negro. Bueno, claro, porque se oxidaban, ¿no? Exactamente. La pasta se oxida. Llevan harina 4-0 más semolín. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta cocinar, María Teresa? Todo. Todo. De todo. Lo que me hasta asado se hace. Lechón. Bien, ahí. Haces el fueguito. Mi prima todo también sabe hacer también de todo. Ajá. Ahí vamos a hablar entonces con tu prima. Yo estoy encargada de la parte de las pastas de fideos, de la fábrica de fideos. Bueno, aprendiz de Tere. Bien, ¿y qué se siente poder ayudar a las familias de acá y de la región, vos como de Orense? Y se siente bien, es reconfortante. Uh-huh. Sí, es reconfortante. Además, es como que creas vínculos con las personas que vienen, te acercas más, se charla. Se crean afinidades, es lindo, se comparten lindos momentos. Así que ahora esperando a que todo esto termine o se apacigue un poco como para volver a juntarnos todos de vuelta. ¡Aguante Fiestas Argentinas! A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Ahora manos arriba. Sergio, Agustín, ¿cómo están? Bueno, muy buenas noches, contentos, felices de regresar. Con muchas ganas acumuladas de festivalear, de venir a cantar, de encontrarnos con la gente. Así que nada, con todas las pilas ya por subir. Muy bien, Sergio. También muy felices, estuvimos hace un par de años atrás en este festival donde la pasamos increíble. Así que venimos con muchas expectativas, con muchas ganas. Y bueno, después de estar tanto tiempo por ahí sin conectarnos tanto con la gente presencial, hoy volver también está buenísimo. Una samba bien carpera, canta la noche entera hasta llegar a ti. Tu pañuelo enloquecido, me miraba invitándome a salir. A mí me gusta mucho el nombre de la banda, ¿no? O del dúo. Me gustaría ver de dónde se origina ese nombre. Mirá, Campedrino nace... cuando teníamos 15 años nos conocimos en la fila de un casting. Empezamos ahí a charlar, estábamos como ahora. En ese momento, mirá, nos pasamos que estaba de moda el MSN, ¿te acordás del zumbido? Sí, la época claro, de Lares, bueno. Nos pasamos los messenger, a los días me manda un mensajito, Sergio de Campana, me dice, chau, mi papá va para San Nicolás. Bueno, le digo, venite, pasaba por San Pedro, que te espero con unos mates, una ensaimada, que es algo característico de San Pedro, y así fue, ¿o no? Me la jugué. Qué rica la ensaimada. Sí. Me esperó, se la jugó, y bueno, ahí estuvimos compartiendo, guitarreando, se armó el asado a la noche, estaban los padres de él, estaban los abuelos de él, estaban mis papás,
sacamos la guitarra y cantamos ahí por primera vez para la familia. Y bueno, en ese momento dijimos, che, qué lindo esto que nos une, que es el gusto por el folclore. Teníamos 15 años en ese momento. Y no era común. No era verdad eso. Muy jóvenes. Claro. No era común encontrar en la provincia de Buenos Aires otro chico así. Así que dijimos, salgamos a la cancha, salgamos a disfrutar. ¿Cómo le ponemos? Uno de Campana, otro de San Pedro, un campanense, un sanpedrino. Ahí nace Campedrinos y bueno, ya hace 12 años, casi 13 dentro de poco que estamos juntos y cantando folclore. El nombre no lo van a copiar por lo menos, ¿viste? No, tratamos de ser originales. Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro. Que no le dura mujeres, hasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las canta en el baile el gran bailarín. Llega el momento ahora de irnos a un pequeñísimo corte. Enseguida vamos a estar de regreso y vamos a continuar disfrutando de Deró, provincia de Buenos Aires, de la mano de Claudia Vergalo. Ya venimos. Vamos a continuar disfrutando en el programa de hoy del Festival de la Fortinera de Deró, provincia de Buenos Aires. Y mientras tanto, no te olvides de contarnos a través de nuestras redes sociales cómo estás pasando el domingo y desde dónde nos estás acompañando. Sigue bailando, mi amor. Marcelo es el asador oficial de la Unidad de Bomberos Voluntarios acá en Deró, en este festival hermoso, y es impresionante la cantidad de carne que están asando, de chorizos. Contame qué más están haciendo, Marce. Bueno, arrancamos hoy temprano con una vaquillona. Ajá. Y bueno, hacemos los chorizos nosotros también. ¿Todo bueno, casero? Todo casero. Y bueno, después ya ves lo que estamos haciendo, trabajamos todos los bomberos todos juntos. Impresionante, un trabajo en equipo, son un montón. ¿Cuánta leña usaron para hacer toda esta cantidad de asado? Y más o menos llevamos gastado de leña entre 2.500 y 3.000 kilos de leña. ¿Alguna leña en especial? No, usamos eucalipto, de laurel, hay también mora y acacia. Además de salvar vidas, además haces buen asado. Sí. Sos el hombre ideal, Marce. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Ya estamos ya. A cambio habrá empanadas y vinito para tomar. La Rioja ya se encarna mal. Un surramiento del Baja que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color. Bueno, estamos con Patricia, que es la encargada de llevar adelante esta tarea. Todos los deroenses vienen a buscar las empanadas de bomberos en el festival. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Sí, es así. Nosotros nos preparamos durante unos días antes de la Fortinera y ya la gente espera el clásico de las empanadas de bomberos voluntarios. También nosotras somos un grupo de 10 o 15 mujeres. Algunas somos de la comisión y otras esposas de bomberos, familiares que se acercan para colaborar muy generosamente. Y bueno, llevamos a cabo esta tarea que es rellenar empanadas, hacer el repulgue y cocinarlas. Bueno, la gente está siempre muy contenta y bueno, viene a colaborar y bueno, siempre espera esta oportunidad. Y se vende todo, ¿verdad? Se vende todo, sí. Más o menos hacemos 600 docenas de empanadas, 200 por noche. Y hay veces que nos quedamos cortos con la cantidad que hacemos, así que... Nos
nosotros realmente disfrutamos mucho la Fortinera, hay que trabajar mucho, por supuesto, pero bueno, también estamos muy ansiosos con esta Fortinera después del parate de la pandemia, así que estamos muy felices de estar acá todos juntos trabajando, de vernos la cara de nuevo trabajando. Ya hace un tiempo que empezamos de a poquito, empezamos con los chanchitos, hacemos un chanchito paseandero, hacemos algunas actividades para juntar plata para los bomberos voluntarios, así que muy felices de poder estar en familia, como digo yo, en la Fortinera trabajando comisión y bomberos voluntarios. Atención familias de todo el país porque llega la 38ª edición del Festival de la Sierra a Tandil, provincia de Buenos Aires. Del 10 al 13 de febrero vas a disfrutar de este festival en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro con entrada libre y gratuita. Glorieta en la laguna de Juancho. Nos tocó un día precioso. Vamos a ir a navegar acá con Nico, que nos está esperando. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ahí con unos matecitos. Preparados. Bueno, nos vamos a subir a esta lancha y vamos a ir a buscar nuestro propio pejerrey, pescado con nuestras propias manos para después degustarlo. Vamos. Nico, bueno, ya empezamos a preparar la carnada, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué usamos de carnada? Tenemos chatita. Chatita. Acá que se tiene en el club. Ajá. Los chicos de comisión tienen un matrimonio, que es los caseros, ¿no? Del club. Y bueno, y entre los servicios que ofrecen está la de carnada viva. Ajá. Así que acá estamos. Vamos a probar. Esperemos que tengamos suerte. Estamos en un sector de la laguna que es el más profundo. Ajá. Por las temperaturas creo que va a ser el lugar adecuado, el pescado seguramente esté abajo, ¿no? Más fresquito, así que bueno, vamos a probar. Soportando atracciones intensas, voy solo dos en un campo de fuerza que hoy no quiero salir, no quiero salir. Solo fuimos creciendo con esta sin respuesta y no se va a partir. No, no, no quiero partir. Nada que agregar, solo me perdí dando vueltas contigo. Debe ser tu magnetismo que no me deja salir. Debe ser este espejismo que estuvo difícil, sacamos bagre, sacamos vientudo, pero hubo evolución. Evolución. ¡Ah, qué grande! Bueno, estamos preparando el fuego con Santiago Gatti García, nuestro chef veroense, que nos vas a preparar el pejerrey que acabamos de traer de la laguna, ¿o no? Sí. Bueno, vamos. Bueno,
esto es ajo con manteca. Va al fuego, sobre las brasas, no muy alto, cosa que no se queme el ajo, que la idea es que suelte un poco el sabor. Sal, pimienta, una vez que suelte un poquito el sabor, que vean que el ajo como que toma tono cristalino, lo sacan con una cuchara o cualquier cosa, directamente se lo van poniendo a la papa. Entonces una vez que lo envuelven, se mezcla y queda. Como que se emulsiona con el sabor. Claro. Bueno, Santi, estamos reavanzados ya, pejerrey en parrilla, mientras preparamos la otra guarnición. La otra guarnición. Son tomatitos cherry confitados. Más que nada porque están de temporada y aparte es un manjar, son básicamente bombones, ¿no? Papel aluminio. Vamos a hacer pescado. Los limones. Estamos. Hemos sacado el jugo. Haces como una pequeña bandejita. Claro, bandejita para poderlo mandar al horno. En este caso es una parrilla. Uh-huh. Un poquito de... Ah, la magia. La magia. Este es el secreto. No, y aparte el vino blanco siempre se usó mucho para los pescados y es algo que queda muy bien. Muy bien. Ahora sí, a degustar este plato espectacular. Hacemos un chinchín con vinito blanco. Muchas gracias por esto, por esta comida riquísima, por este pejerrey que acabamos de pescar, directo a la parrilla y directo para nosotros. Seguimos disfrutando. Siempre tú me decías. Que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Sí, 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 sí. Porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo, ¿dónde está el amor? Flamante grupos, los amigos acá en la Fortinera de Heroense. Chicas, ¿cómo están? ¿De dónde son? Nosotros somos de Salazar, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Claramente son gemelas, mellizas. Somos gemelas, sí. Muy bien, muy bien. Veo un grupo enorme con tambores, guitarra. ¿Cómo está el grupo? ¿Bien? Bien, bien. El grupo está muy bien conformado. Un grupo de amigos del pueblo y con nuevas incorporaciones, que Ciro es de Trenquelauken y es nueva incorporación también en el grupo. Muy bien. Chicos, suenan espectacular en el escenario. ¿Qué se sintió volver, ¿no?, al escenario después de tanto tiempo? Ay, yo justo tengo que hablar. Bueno, mucha adrenalina, muchos nervios, pero bueno, sobre todo era pasarla bien, así que, y eso fue lo que hicimos, pasarla bien, y se ve que la gente disfrutó mucho, así que nos encantó. La sombra del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Cano bailando la llega con su pañuelito, como una palomita queriendo volar. ¿Hace cuánto que están juntos? Y hace 10, 12 años debe ser. Lo que pasa es que surgió, viste, nos juntamos en una juntada a comer un asado con un amigo. ¿Y qué les parece si hacemos algo? Y que nos invitaron a una, que nos invitaron a otra. Y
Bueno, se armó la peña. Se armó la peña y como somos todos un grupo de amigos, le pusimos los amigos. Carnavaleando al aire, con su como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire, con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Llega el momento ahora de irnos a otro pequeñísimo corte. Enseguida vamos a estar de regreso y vamos a continuar disfrutando de este domingo en familia con Fiestas Argentinas. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. Un milímetro más corto o más largo y todo deja de funcionar. Por eso nos preparamos, planeamos y pensamos. Nos capacitamos porque en seguridad no hay margen de error. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Invertimos para no solo decir hecho en Argentina, sino también haciendo Argentina. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Y así ya estamos de regreso del corte para continuar disfrutando de la mano de Claudia Vergalo, que nos está acompañando en el programa de hoy desde Veró, en la provincia de Buenos Aires, viviendo el Festival de la Fortinera 2022. Seguimos. Participantes de la Fortinera de Heroense. ¿Cómo es tu nombre? Ana Cristina Torres. ¿Y a quién representás? Represento a la Escuela de Educación Técnica número 1 de Deró, institución donde trabajé 25 años de mi vida. Bueno, mi nombre es Margarita y estoy representando al Jardín 907, Los Hijos del Sol. Yo me llamo Rosa y represento al Centro de Jubilado de acá de Deró. Micaela Hernández y represento a la Asociación de Bomberos Voluntarios de acá de Deró. Mi nombre es Sofía. Represento a la sede del barrio La Paz, el barrio donde me crié. Chicas, estamos en el medio de un cambio de un paradigma. El certamen cambió, la sociedad cambió y ustedes van a representar al pueblo de Heroense. ¿Qué se siente? Bueno, yo personalmente siento un orgullo muy grande. Muy agradecida con la escuela donde yo trabajé porque pensaron en mí, a pesar de que ya hace tantos años que no trabajo, que hayan pensado en mí me llenó mucho de orgullo. Orgullo para mí es un orgullo porque he trabajado acá en el hogar de ancianos, de acá enfrente, más de 30 años. Bueno, y sigo yendo a los bailes de los jubilados, que me encanta ir a divertirme. Sí, la verdad que sí, un orgullo enorme representar a la institución que me vio crecer y que tanto amo. En mi parte es orgullo. Y más que orgullo, ganas también, algo que siempre quise hacer, ya me siento ganadora, pisar el escenario mayor de este festival que nos representa, y si puedo llegar a representarlo en nombre de Deró, sería aún más todavía. Muy feliz. Muy bien, cinco valientes que se animaron a representar al pueblo de Deró. Alejandro Acervo, intendente de Deró. Impresionante el despliegue de esta fortinera en esta edición número 41. Ale, ¿cómo se prepararon para este festival específicamente? La verdad que con una ansiedad y un entusiasmo terrible, porque bueno, todos sabemos lo que nos ha pasado en nuestro país, bueno, en el mundo, no en nuestro país. Y este año hemos hecho un esfuerzo importante desde todo punto de vista. Sí, y el espíritu festivo, ¿no?, del deroense que se bancó la lluvia, se bancó el viento, se bancó el extremo calor, a pesar de, y las ganas de juntarse y venir y disfrutar y reencontrarse con los amigos, con la familia. Me parece que eso es un gran momento que genera la fortinera, ¿no? Genera la fortinera es algo arraigado en cada uno de nosotros. Fue una la fortinera, yo que he mirado, observo bastante
la cantidad de gente, una de las fortineras de mayor cantidad de público. Y también esta fortinera, nosotros nos animamos al cambio, ¿viste? Hay que cambiar, hay que adaptarse a los tiempos, digo yo. Este evento era solamente folclórico. En la segunda que nos tocó, hicimos un cambio. Fuimos primero a la cumbia, me acuerdo, y ahora ya vamos, hay para todos los géneros. Rock, tango, cumbia, folclore, sí. Cambio de paradigma en el certamen, sí. Realmente unos pioneros. Sí, la verdad que hay que animarse a cambiar, hay que ayornarse a la realidad que vivimos. La fortinera, no, como es un evento tan arraigado, tiene que ser para todos, para los más jóvenes, para los no tan jóvenes, para los adultos mayores, que escuchan seguramente mucho más tango que los jóvenes. Nos gusta que vengan, que se diviertan con nosotros, que es un festival para pasarla bien, es un festival de buena onda. No se puede venir con mala onda, mala cara, ni a pasarla mal. Así que acá hay que venir a divertirse. Y si algo sale mal, lo corregimos rápidamente para que la pasen bien. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. A través de nuestro Instagram, @fiestas_argentinas, ¿qué fiestas populares se están llevando a cabo a lo largo de este mes en tu provincia o en tu localidad? Y nosotros te leemos. Ahora sí, continuamos con mucho más en The Rock. Bueno, estamos entrando en la veterinaria El Moro con el gran Gigi. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gigi? Bien, muy bien. Qué alegría, gracias a Dios. Que bueno, nos recibas. No, la alegría es para nosotros que anden acá. A mí me contaron por ahí que este es uno de los puntos de encuentro más importantes de Dero, porque acá era, por lo menos hasta antes de la pandemia, donde se hacía la peña de Dero. Sí. Sí, realmente esto nos pegó a todo mal, lo de la pandemia, y bueno, y nos obligó a suspender, ¿viste? Porque en los pueblos, como nos conocemos todos, teníamos que hacer muy bien los deberes. Entonces, cuando nos empezaron a aislar, nos parecía imprudente reunirnos, porque en realidad somos entre 15, 16 personas que se van rotando. Y de lunes a viernes nos reunimos a tomar una copa, a jugar al mu. Ajá. Y a intercambiar figuritas de chusmerío del pueblo. Sí, ¿viste? Porque, figuritas. Sí, bueno, cuando hablo de figuritas, abrís el abanico en forma total, ¿no? Figuritas. Se han llenado algunos álbumes acá, ¿viste? De figuritas que son difíciles de conseguir, así que... Me imagino, acá era donde te enterabas de todo. De todo. Todos amigos. Una banda de amigos. Sí, okay. Nunca nadie se retiró enojado. Ajá. Nunca nadie. Sí. No estaba permitido enojarse. Como acá nos reuníamos como para disminuir un poco el tema de las discusiones familiares. Viste que vos vas a tu casa por ahí cansado. Que sacate los botines, que bañate, que vamos a cenar. Bueno, entonces en ese periodo siempre acá pasábamos dos horitas, tres, sí. Hasta que empezaban a sonar los teléfonos, las brujas. Que se ponían mal, como decían, bueno, ya, a venir a casa. Era no, hora, era hora de volver. Sí, sí, sí. Gigi, acá en esta foto que veo que está toda la banda junta, no veo a ninguna mujer, a ninguna chica. Prohibido. ¿Prohibido? Prohibido, no. ¿Cómo no, prohibido? No, y bueno, ya era una de las normas de la casa que esto era para nosotros, ¿viste? Sí. Porque estaba re bueno. Si calculás que te estoy diciendo que nosotros... llevamos 14 o 15 años reuniéndonos hasta la pandemia, sí. Cero problema, nunca nadie se fue enojado. Sí. Eso. Yo no sé si hay un problema, ya que me decís que hubo cero problemas. Sí, eso, y ahí, no sé, mirá, que... te comento, te voy a iluminar para que vos veas, sí. Ahí. ¡Ay! No, bueno, mirá, se cayó, esta, ¿qué es esta re simpática? Gigi. No, bueno, esa está ahí
19. ¡Me lo tenía preparado! No. ¡Me tenía preparado no, una codita! Créeme que no, para nada, para nada. Esto, Matucho, que es el de las sorpresas y eso, este siempre la tiene ahí. Mirá, bueno, la tiene preparada. No, la tiene bueno, preparada esto, para hacerle... Este, fue un escopetazo, medio, digamos, en serio y medio en broma. Sí. Que en una noche... de timba, se armó una discusión. Ah, ¿viste? Que me dijiste cero problema. Bueno. Y con la escopeta del 16, cuando yo aparecí, que yo digo, bueno, no, a mí no me gusta que me tomen el pelo, que patee patán, se armó ahí una cosa armada, ¿no? Pero, y bueno... No hubo heridas, igual. Cuando, no, en absoluto, sí. Por suerte. Sí, entonces, sí. Yo dije, bueno, mira, la verdad que pedí disculpas, me arrepentí por ese acto de... digamos, de locura. Demasiado y gracia, digo, quizás. Mañana voy a traer Poximic. No, acá tenemos que firmar todos los presentes porque esto va a pasar el tiempo. Y bueno, y quedó eso, ahí autografiado. Claro. Por, que... y bueno, como algo divertido, digamos. Sí, así que, bueno. Muchas gracias, Gigi. El agradecido soy yo. Te abrazo. Si me hubiesen avisado, capaz que me ponía traje, pero bueno, estaba laburando y me agarran de esta manera, pero contento de haber hecho esto con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno. Nosotros seguimos disfrutando de Dero, recorriendo y viviendo con ustedes la fiesta de la Fortinera. Maxi Sánchez es campeón panamericano y es de acá de Dero. Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Un placer que estén acá en el combate. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? 19 años. 19 años, ¿y desde qué edad jugás? Desde los 13 más o menos, estoy entrenando, no acá en mi ciudad. Empecé en Bolívar, es una localidad acá cerca, después estuve en Mar del Plata y ahora estoy entrenando en La Plata. Así que bueno, desde los 13 estoy entrenando y viajando un poco por todos lados. Contame cómo es tu recorrido dentro del pádel. Bueno, yo arranqué más que nada por mi papá, que siempre toda la vida jugó, de acompañarlo a torneos, partidos y demás. Así que bueno, se me fue pegando de a poquito y bueno, como te decía recién, empecé a entrenar en Bolívar ya a los 13 años, después con el tiempo fui mejorando, evolucionando un poco y cambiando de entrenadores, viajando y demás. Así que bueno, por suerte ahora en la etapa de menores tuve la suerte de entrar a la selección nacional en dos ocasiones, en un mundial en España y un panamericano en Brasil. Y bueno, ya ahora estoy más dedicado al circuito profesional de APT Padel Tour, que es un circuito internacional, así que estoy dedicándome con eso. ¿Qué se siente como deroense representar a la Argentina en pádel? No, hermoso, más que nada Dero. Como siempre digo, puedo estar en cualquier lado, yo siempre tengo ganas de volver a Dero, es mi casa, es mi pueblo. Así que bueno, la verdad que un orgullo enorme estar representando a Dero por todos lados, en los torneos y demás, así que súper contento. Bueno, esperemos verte en los próximos torneos internacionales. Esperemos que sí. Bueno, un orgullo. Seguimos disfrutando de Dero. Muchas gracias. Llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de Dero, que es la farmacia Comas. Andrea Blum, sos la dueña de esta farmacia, ¿no? Sí, hace escaso 4 años. Cuatro años que la farmacia es tuya. Que es mía, sí. ¿Y hace cuántos años esta farmacia está acá en Dero? Esta farmacia, dentro de 2 años, cumple 100. ¡Wow! En agosto de 1923 fue inaugurada por Alfredo Comas, que vino acá inducido por un cuñado de él, porque había una farmacia, pero era una sola para un pueblo que recién comenzaba, ¿no? Y bueno, se decidió, vino a instalarse, y este es el edificio que siempre estuvo la farmacia. Siempre lo alquilaron. Sí. Una persona que, si ustedes ven arriba del edificio, hay dos iniciales, JP, Justo Pérez Monte, era propietario de un montón de lugares como este, emblemáticos ahora y antiguos de la ciudad. Y siempre fue alquilado por él y permaneció casi 100 años aquí. André, en la farmacia
farmacia hay muchos objetos antiguos y entre ellos muchos frasquitos, ¿no? Por ejemplo, este es extracto de acónito, pero hay un montón. Sí, sí. Eran todos preparados de esa época, ¿no? Claro, eran todos esos frascos es donde se hacían los preparados y después se fraccionarían en otro tipo de recipientes. Bien. Porque estaban trabajando todo el día con el tema de las especialidades, las recetas magistrales. Era un trabajo de locos, según me cuentan. Claro, bioquímicos, me imagino que trabajaban juntos. No. Eran el farmacéutico, sí, y habían instruido al personal, ¿no? Sí. Para hacer los distintos preparados. Como los famosos idóneos, ¿no? Que se le decía. Tal cual. Acá en la farmacia hubo dos idóneos, uno hermano de Alfredo Comas y el otro un señor Cambas, que yo no alcancé a conocer. Ajá. Ellos... no tenían el título de farmacéutico, el título de Alfredo fue farmacéutico químico, en ese momento ahora es distinto el título, y el idóneo es como que estudiaba, la verdad que no sé cuántos años, porque eso dejó de existir hace muchos años ya, sí. Y al frente de la farmacia tiene que haber un farmacéutico, claro, no un idóneo. Andrea, tenemos una reliquia en tus manos. Sí, ¿qué sí es esto? Esta era una libreta de anotaciones de preparados y de recetas magistrales. Fíjate vos el trazo. Eso es pluma, ¿verdad? Es pluma, sí, sí. Con una letra espectacular. Sí. Tenés todos los preparados que se hacían en la farmacia en ese momento. Seguimos recorriendo y disfrutando con ustedes las fiestas de las Fortineras. Adentro, siestas chamuscadoras de hombre, bichos y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Qué alegría, Cuti, estar de nuevo reencontrándonos, ¿no? Lindo, ¿no? Linda la noche, a pesar de que todo el día hizo calor, pero hemos llegado bien, estamos bien, contentos, felices de volver aquí a Deró. Tantos años de pisar tantos escenarios, me imagino que volver después de 2 años también es muy emocionante, ¿no, Roberto? Sí, sí, totalmente. Aparte emocionante es reencontrarnos con lo que queremos, con la gente. Hay una necesidad de todos nosotros, ¿no? De salir a cantar, de la gente ir a los festivales, a juntar de vuelta a la familia, porque estas fiestas son muy familiares, así que nosotros agradecidos que nos hayan traído, invitado a estas fiestas. Son los difusores de la cultura argentina, ¿no? Así que muchas gracias, Cuti. A ustedes, muchas gracias, un abrazo grande a toda la gente del país. Bueno, acá estamos siempre cantando. Gracias, que sigan bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes, muy amable. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algo dorado te besa con el rocío. Que van haciendo de mi corazón travieso, las de cosquillas en el alma cuando se agranda el silencio. Bueno, encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Y así de esta manera llegamos al final del programa de hoy, familias de todo el país. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Claudia Vergalo por llevarnos a Deró, provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a seguir ruta para ver dónde nos encontramos el próximo domingo por Canal 9 en un nuevo programa de Fiestas Argentinas. Mi nombre, Antonella Fonti. Como siempre, fue un placer ser parte de esta familia.